Fernanda. ¿Qué pasó, mujer? Fui a buscarte el trabajo y no estabas. Ay, qué poca vergüenza tienes. Hace una hora que quedaste de pasar por mí. Ay, mujer, se me hizo poquito tarde. Ay, poquito tarde. A ti siempre se te hace tarde. Está bien, mujer, tienes razón. Pero te prometo que no vuelve a pasar. Ay, por favor. Siempre oigo promesas que nunca cumples. Está bien, mi amor, pero no te enojes. Te ves feíta. Flores para la flor más chula de Puebla. Ay, eres muy cínico, ¿eh? ¿Ya ves? Sonríe, te ves mejor. Te ves más chula. De nada. Ay, espérate, nos están viendo. Sí, soy cínico. Pero soy un cínico que te adora. Ay, nos están viendo. Pues, otra vez tienes razón. Te invito, vamos a la camioneta. ¿Te gustaron? Sí, están muy bonitas. Huelen bien rico. ¿De verdad sí te gustaron? Es que me moleste, mujer. Ya te dije que sí voy a platicar con ellos, pero dame chance. ¿Chance? ¿Chance de qué? Pues, no sé, mujer. Mira, eso lo del matrimonio es muy importante, es algo muy delicado y que hay que pensarlo bien. Y para no cometer errores, pues déjame pensarlo. ¿Pensarlo? Óyeme, Agustín, cuando tú y yo empezamos a salir, tú me insististe mucho para que tuviéramos relaciones. Incluso me juraste que nos íbamos a casar y no sé cuántas cosas. Y ahora me dices que tienes que pensarlo. Ay, no, mujer, mira, me estás entendiendo mal. Mira, si te digo que necesito pensarlo, me refiero, mi amor, a todo lo que te puedo ofrecer. Mira, yo quiero darte lo mejor, quiero darte comodidades, lujos, todo lo que te mereces. Lo que hasta ahora, María Fernanda, no has tenido. Y pues obviamente, pues yo tengo que trabajar, ganar mi propio dinero, con mi propio esfuerzo. ¿A poco crees que te voy a mantener con el dinero mis padres? No, yo no soy así. No, pues eso yo lo entiendo, Agustín, pero... Ay, pero lo que te tengo que decir no puede esperar. A ver. Bueno, ¿y ahora qué quieres decirme, María Fernanda? Híjole, es que... Estoy embarazada, Agustín. No, espérame. Estás mal, mujer. A lo mejor tienes un atraso en tu periodo. Es eso. No, Agustín. Es que hoy recogí los análisis y salieron positivos. Estoy embarazada. No puede ser algo psicológico. Es normal eso. Ay, no. Bueno, ¿y qué no te da gusto saber que vas a ser papá? Sí, mujer, ¿cómo no? Pues lo que pasa es que pues no me lo esperaba y me tomas de sorpresa, eso es todo. Oye, ¿y para cuándo piensas ir a hablar con mis papás? ¿Con tus papás? Hoy, si quieres, esta noche hablamos con ellos. ¿De veras? Pero no sé por qué te preocupas tanto, mujer. Agustín solo está jugando con esa muchacha. Pues sí, pero no me gusta que se ande exhibiendo con esa desarrapada. Además, no sé qué intenciones tenga. Hola, pa. Ya regresé. Hola, mijo. Hola, ma. ¿Mm? Voy a estar en la recámara. Agustín, espera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué traes esa cara? ¿Eh? ¿Sí? No, a mí no me pasa nada. Estoy bien, ma. Mira, a mí no me puedes engañar. Te conozco muy bien. Así es que ahorita mismo me vas a decir qué te pasa. Está bien. Lo que pasa es que... María Fernanda... está embarazada. Yo no sé qué hacer, pa. Yo no me quiero casar, pa. En eso hubieras pensado antes de hacer tus estupideces. ¡Tú cállate! No le hables así.
No voy a permitir que se case con esa cusca, porque eso es lo que es esa mujer. ¡Una cusca! ¿Ya ves? ¿Qué te estaba yo diciendo? Esa mujer es capaz de hacer cualquier cosa con tal de atrapar a mi hijo. Apúrense a desayunar, hijas. Si no, van a llegar tarde a la escuela. Buenos días, ama. Ay, mija. Siéntate, ahorita te sirvo. No tengo hambre. Mejor ya me voy al trabajo. Hija, ¿estás bien? Sí, ma. Estoy bien. ¿Ya terminaron? A ver. Ay, vieja. Ahora sí que se me pegaron las sábanas. Dame algo de desayunar, Andalita. Sí, ahorita te sirvo. ¿Y qué hacen aquí, mis niñas, a la escuelita? Véngase, mi reina. A la escuelita, hay que estudiar. Ya se van. A ver, mija. A ver, venga. Que Dios las bendiga. Se toman de la manita, ¿eh? Oye, vieja. ¿Y María Fernanda todavía está dormida? No, ¿cómo crees? ¿Ya se fue a trabajar? Ah, pues qué bueno, que arrime un poco de dinerito, qué buena falta nos hace, ¿eh? ¿Sabes qué, viejo? Yo la veo media rara. ¿Por qué? Pues no sé, como si tuviera una gran preocupación. ¿Cómo no va a tener preocupaciones? Mira por la que estamos pasando, mujer. No, yo creo que es otra cosa. ¿Pero qué? Pues no sé. No, figuraciones tuyas. Oye, dame café. Sí. Marifer. ¿Y ahora por qué esa cara, manita? Ay, no es nada, es que me he sentido un poco mal. Seguramente te peleaste con Agustín. No es eso. Ay. Híjole, me corto la mano si no va por ahí la cosa. Ay, Toña, no seas necia y deja de estarme molestando, ¿sí? Híjole, Marifer. De veras no quise hacerte sentir mal. No, Toña, perdóname tú a mí, ¿sí? ¿Pero necesitas algo? Pues no tengo mucho dinero, pero pues puedo prestarte. Toña, lo que pasa es que pues... estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada? Y seguramente que es de Agustín, ¿verdad? Pues sí, pero lo peor es que él quedó de ir ayer a hablar con mis papás y nunca llegó. Llegará. ¿Pero por qué me estás diciendo eso, Toña? ¿Que acaso tú sabes algo? Ay, pues... es que... ayer en la noche... pues mi primo Juan lo vio con unas maletas. Se subió a la camioneta con su papá y... pues quién sabe a dónde se fue. No, no puede ser. Mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Todo en este mundo tiene solución. No más la muerte, no. Dime qué te pasa, chiquita. Ay, mamá. ¿Qué, mijita? Es que... ¿qué? Estoy embarazada, mamá. ¡Quítate! Has manchado mi nombre. Esta es una casa honesta. Has deshonrado mi nombre. Eres una perdida.
¡Eres una ramera! ¡No! ¡Con golpes no arreglas nada! ¡Quítate! No arreglo nada, pero al menos me quito el coraje que tengo. ¡Está bien, mamá, está bien! ¡Si me quiere pegar, pégame, si eso lo hace feliz! ¡Pero con eso no va a solucionar absolutamente nada! ¿Y quién es el desgraciado ese? ¿Quién? ¡Agustín Trejo! Tiene que responder esto como un hombre, yo me encargo de eso. Y tú, mañana nos vamos a hablar con sus padres. ¿Oíste? Mamá. Mi hijita. Mi hijita linda. No te apures, mamacita. No, todo se va a arreglar. ¿Y qué es lo que propones, Martín? ¿Qué propongo? Pues que tu hijo Agustín tiene que reparar su falta casándose con María Fernanda. ¡Claro que no! Mi hijo no se puede casar con una mujer que no es de su clase. Además, yo creo que su hija es la culpable de todo esto por andar de ofrecida. No, señora, está usted equivocada. Somos pobres, sí. Pero a mi hija la educamos con principios morales. Sí, ya veo la clase de educación que le dieron. También la educaron que mire nada más con la sorpresita que le salió. ¿Qué no salieron, señora? ¿O qué su hijo no tuvo nada que ver en esto? Ah, sí, claro, pero ¿a quién le dan pan que llore? Además, dudo mucho que mi hijo sea el responsable de ese embarazo. ¿Qué está insinuando, señora? Pues aunque usted no lo crea, yo sí soy una mujer decente. Agustín fue el único y el primer hombre en mi vida. Y no crea que por ser una mujer pobre, necesariamente se tiene que ser una golfa. Es mucho más fácil encontrarlas en su clase social. Señora, ustedes viven en un mundo lleno de mentiras. Bueno, ya, ya. Así no vamos a solucionar nada. Vamos a tratar de darle un buen arreglo a esto. Aquí no hay más que una solución. Seamos realistas. Mi hijo no se puede casar con María Fernanda. ¿Por qué no? Porque él ya está casado. ¡Eso no es cierto! Voy a tratar de decirles cómo está la cosa. Hace un año, cuando mi hijo estaba estudiando en la capital, se enamoró de una muchacha de Durango. Se enamoraron y se casaron a escondidas de nosotros. La semana pasada, él recibió una carta de Durango en donde ella le dice que le tiene un muy buen trabajo y él se fue. Se fue. Mira, Martín, yo no te voy a dejar solo con el problema. Yo te voy a apoyar. Te voy a ayudar. ¿Y cómo me vas a ayudar? Cuando a esta le crezca la panza, todo el mundo se va a burlar de mí. Voy a ser la risa del pueblo, hombre. ¿Cuántos meses tienes de embarazo? 2 meses, señora. 2 meses. Pues la única solución que yo le veo a todo esto es el aborto. Eso nunca, señora. Si su hijo no fue lo suficientemente hombre para dar la cara, yo sí soy mujer para poder tener a mi hijo. Mi esposa tiene razón. Así nadie se dará cuenta. Pero hay que darse prisa, porque si nos tardamos más tiempo, no se va a poder. No lo voy a hacer. Voy a tener a mi hijo. Tú no te preocupes por nada. Yo pago todo. Y además, ¿te acuerdas de esa cuenta que tenemos pendiente? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Qué te parece si la olvidamos? Desde luego, siempre y cuando que convences a tu hija. A mí nadie me va a convencer, señor. ¡Usted se calla! Usted va a hacer lo que yo le diga. Y por lo pronto se va a sacar eso que trae en la panza, porque yo se lo ordeno. Thank you.
Ay, perdón, es que no la vi. No, no se preocupe, casi no me mojó. Mendiga vieja, siempre hace lo mismo. No. Mira nomás qué mocada le puso, hombre. Lo que pasa es que no me vio, señora. Ah, eso dice siempre. Pero no es cierto, mire. Hasta que no le den un buen agarrón, un día no va a entender. Oiga, señora. Dígame. ¿De casualidad no sabe dónde vive Sonia Munguía? Ah, ¿la señorita Munguía? Sí. Ah, pues cómo no, si es bien conocida. Todo el mundo la conoce aquí. Mire, ¿ve esa puerta ahí del farolito? Ajá. El número 9 ahí, mire. Ay, señora, muchísimas gracias. Ándale. Con permisito. Sí, que le vaya bien. Tóquele fuerte, porque ¿qué no ve que trabaja de noche? Se pone unas desveladas, la pobre. Ha de estar dormida todavía. ¡Gracias, señora! Ay, venda lo que vendas, no compro nada, ¿eh? Oh. Oye, no, espérate, manita. Bueno, pues ¿qué no me reconoces o qué? María Fernanda, pues si no te reconocía, pásale. ¡Qué sorpresota! Dime, ¿qué andas haciendo por aquí? Ay, mira, mejor préstame una toalla para secarme y después te platico. Pero, Dios mío, ¿qué te pasó? Pues que una de tus vecinas de acá arriba estaba regando sus plantas justo cuando yo iba pasando. Seguro fue la cuca. Pues yo no le veo la gracia. Ay, manita, perdóname, pero nomás de imaginarme la escena me da risa. Siéntate y cuéntame todo. Híjole, manita. ¿Qué? Pues lo que pasa es que me escapé de mi casa. ¿Cómo? Es que... pues estoy embarazada. Y además mi papá quería que abortara y pues la verdad no. ¿Por qué? ¿Y el padre de tu hijo? Ese desgraciado prefirió huir antes que darme la cara. Miserables. Así son todos los hombres. Primero te prometen mucho amor y después cuando se presenta el problema te botan. A esos miserables los deberían de castrar para que no anden perjudicando a tantas mujeres. Y dime... ¿quién es el del chistecito? Agustín Trejo. Valiente hombrecito nos resultó ese niño rico. Sonia, por favor, necesito que me ayudes. Quiero tener a mi hijo. No te preocupes, amiga. Qué bueno que viniste a verme. Yo te voy a ayudar. Gracias, Sonia. Pero primero vete a dar un baño y yo me voy a preparar el desayuno. ¡Papá! ¡Papá, espérame! No tengo tiempo. Tengo una cita muy importante dentro de media hora. Tengo que hablar contigo. Bueno, hablamos en la noche cuando regrese. ¿Qué te parece? Pero es que eso me dice siempre. Y luego cuando llegas ya estás muy cansado. Hablamos mañana por la mañana. ¿Cuál es la prisa? Adiós. Desde esta noche tú dormirás en la cama y yo en la sala. ¡Ay, no, Marita! ¿Cómo crees? No, yo puedo dormir en la sala. Puedes, pero no debes. Acuérdate que la que está embarazada eres tú. Pues sí, pero de todos modos no se me hace justo que tú duermas en la sala. En peores lugares he dormido. Además, como llego casi de madrugada, pues así no te despierto. Ay, manita, muchas gracias. Bueno, está bien. Anda, come. Acuérdate que ahora son dos. Ah, ya ves. Gracias, mija. ¿Qué será esto? ¿Y eso? A ver. ¡Dámelo! Querida mamá, perdóname por lo que voy a hacer. Yo sé que esto les causa un gran dolor, pero espero que me comprendan. Papá quería obligarme a que abortara al pequeño ser que se está formando dentro de mí. Y eso no lo podía permitir. Solo usted que es madre puede comprender. Solo usted puede saber lo que siento. Si Dios me lo permite, mi hijo nacerá. No puedo ni quiero ser cómplice de asesinar a un ser indefenso que apenas comienza a existir y el cual es el menos culpable de todo esto. No se preocupe por mí, mamá. Primeramente Dios, nada me pasará. Por favor, déles un beso a mis hermanos y a papá. Y dile a mi papá que me perdone. Qué bueno que se largó.
Así la gente no se burlará de nosotros cuando la vean con su panzota. ¿Cómo me veo? No, híjole, pues te ves bien bonita. Oye, pero pues si sales así te puedes enfermar. Ay, ¿cómo crees? Si diario me he visto así para ir a trabajar. Oye, ¿y en qué trabajas, Sonia? Nunca te lo había dicho, ¿verdad? En un centro nocturno. Soy cantante. ¡Ay, manita! Tampoco me habías dicho que eras cantante. Bueno, es que hay muchas cosas que no sabes de mí. ¡Ay, Sonia! Espero nunca las sepas. ¿Qué dijiste? Que se me hace tarde. Nos vemos. ¡Suerte! ¡Gracias! Sí, estoy bien, pero... Ay, perdóname, la verdad es que yo tuve la culpa. Lo bueno es que no te pasó nada. Ay, sí, no, gracias. ¿Estás bien? Sí. Ay, güey. ¿Necesita una mesa, señorita? No, no, señor. Mire, lo que quiero es el trabajo de mesera. ¿Con quién podría hablar? Conmigo, muchacha. Buenas tardes, señor. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez. Y bueno, vengo a solicitar el trabajo de mesera. ¿Sigue con tu trabajo? Yo atiendo aquí a la señorita. Sí, señor. Sígueme, muchacha. Así que vienes por el trabajo de mesera. Sí, señor. Créeme. ¿Tienes algo de experiencia? Pues la verdad no, pero no soy tonta y puedo aprender. Mal, 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 mal. Señor, por favor, ayúdeme, necesito trabajar. Bueno, voy a hacer una excepción. Voy a ponerte a prueba una semana. Y si puedes, si te portas bien, el trabajo es tuyo. ¿Estás de acuerdo? Pero por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Y cuándo comienzo? ¡Ay, Sonia, me dio el trabajo! ¿Tú crees? ¡Me lo dio! Bueno, ¿y qué no te da gusto? Sí, claro que sí. Ay, pues no parece, ¿eh? Mira, María Fernanda, los hombres son unos cabrones. Y tú, pues, eres muy inocente. ¿Y por qué dices eso? Ay, ¿cómo que por qué? ¿Y si ese hombre quiere otra cosa contigo? Ay, oye, es un viejito. Ay, son los peores. No lo sabré yo. Bueno, ojalá y yo me equivoque. Virgencita Santa, tú que también eres madre, cuida a mi hija donde quiera que se encuentre. No me la desampares. Padre nuestro que estás en el cielo. Thank you.
buenos días, hijito. Hola, mamá. ¿A qué horas llegaste anoche que no te vi? ¿Cómo me vas a ver si ustedes llegaron después que yo? Tienes mucha razón. Es que las fiestas de los Castañeda, ay, terminan tardísimo. ¿Mi papá ya se levantó? No sé, hace mucho que no lo ve. No, no, no es cierto, si anoche dormí con él. Buenos días, señora. ¿Quiere que le prepare algo en especial? Sí, un dry martini. No, 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 yo creo que es muy temprano. Mejor tráeme el jugo de piña con nopal. Sí, señora. Hola, hola. Hola. Oh, traigo un dolor de cabeza espantoso. No vuelvo a ir a ninguna de esas fiestecitas. ¡Elena! Pues yo sí, porque sirven un tequila. ¡Ay, delicioso! Elena, por favor, tráigame dos aspirinas con un vaso con agua. Sí, señor. Oye, papá. Aprovechando que estamos los tres, ¿podemos hablar? Ahora no, hijo. ¿Qué no estás escuchando que traigo un horrible dolor de cabeza, por favor? Ya ves, papá. Nunca tienes tiempo para que hablemos. A propósito, Luis. Ayer estuve hablando con los papás de Areli. Hemos decidido que ya es tiempo de ponerle fecha a su boda. ¡Ay! ¡Una boda! ¡Ay, qué emoción! Desde hoy voy a empezar a pensar qué vestido me voy a poner. Hemos pensado que podría llevarse a cabo dentro de 6 meses. ¿Qué? ¿Pero eso no puede ser? ¡Ay, Luisito! No seas aguafiestas. Tu boda va a ser el evento del año. Va a venir lo mejor de nuestra sociedad. Adelante, está abierto. ¿Me mandó usted llamar, don Julio? Así es, María Fernanda. Ven, toma asiento. Toma. Gracias, pero ya le dije que no bebo. Pero esta ocasión lo amerita. Anda, toma. ¿Qué te pasa? Parece que estás asustada. No, solamente un poco nerviosa. No tienes por qué estarlo. Al contrario, te tengo una gran noticia. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Es que he decidido que pasaste la prueba. Ay, señor, pero todavía no cumplo ni la semana. Y no solo eso. Ganarás un sueldo superior a las demás. Claro. Eso. ¡Viejo cochino! ¿Sabe qué? Primero puerta antes que aceptar andar con un cerdo como usted. Qué rápido se pasa el tiempo, manita. Sí, ya lo creo. Mira, ya mero nace mi hijo. ¿Ya fuiste a ver al doctor? Sí, me dijo que todo está muy bien y que de un momento a otro nacerá mi bebé. Qué bueno. Pero ojalá que no sea de noche, porque si no, imagínate lo que pasaría. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vienes, manita? ¡Ay, ay, ay, ay! Yo creo que ahí viene, manita. ¿Estás segura? ¡Ay, no! Pero por si las dudas, vámonos a la clínica. Aguántate, no vayan a nacer aquí. ¡Sopla! ¡Sopla! ¿Y eso para qué? Pues no sé, pero siempre lo veo así en las películas. ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Eso así! ¡Voy por la manita! Ay, manita, camina rete chistoso. Hasta pareces pato espinado. Mira, Sonia, no te burles, ¿eh? Si ser madre no es fácil, pero ya te veré a ti cuando te toque. Ay, manita, pero no te pongas así. Si la dicha de ser madre vale cualquier sacrificio. Sí, ¿verdad? Ándale, apúrate. Que creo que a mi estado ya le ganó. ¡Órale, chamacos! ¡Párenle tantito porque si me dan un pelotazo se la
poncho. ¿Qué pasó, Sonita? La pelota, Lorenita. Les poncho la pelota. Ay, a ver, déjenme ver al bebé. Ay, mira nada más, qué bonito. Ay, está lindo. ¿Es niño o niña? Es niño, Lorenita. Tuvo suerte porque así no pasará por todo lo que sufrimos las mujeres. No te quejes, Sonia, que también a veces se goza, ¿o que no? ¿Qué haces levantado hasta ahora? Te estoy esperando para hablar contigo. ¿Estás loco? Luis, se ve que estás loco. Yo te he quedado mirando. Papá, por favor, es muy importante para... ¿Quieres despertar a tu madre? No, no te preocupes, no ha llegado. Qué bueno. De la que me salvé. Papá, lo que tengo que decirte es... referente a mi sexualidad. Me digas que eres señorita. Bueno, Mira. Aquí. Señorita. Mira. Ve a ver a esta mujer. Ella es amiga mía. Te va a solucionar tu problema, señorita. ¿Por qué te ríes, papá? Ahora llegaste más tarde. Ya se acostaron las niñas. ¿Y qué, tú me vas a andar espiando a ver a qué horas llego o qué? No. Te hice un chicharrón bien picosito como a ti te gusta. Ya sabes algo de tu hijita, ¿verdad? Sí. Llegó una carta. Mira. Léela. Dice que nos quiere y que nos extraña mucho. Uh-huh. Y hasta ahora se acuerda que tiene papás. Voy a meter la ropa. ¿Qué pasó, manita? No me digas que otra vez te fue mal. Estoy desesperada. Esto cada vez va peor. Oye, Sonia, déjame trabajar contigo, ¿sí? Mira, pues yo puedo hacer cualquier cosa en el bar. Puedo vender cigarros, lavar los baños, o de mesera. Pues con un poquito de dinero, aunque sea, ¿no? No sabes lo que estás diciendo. No, sí sé, Sonia. Aparte, pues ya no tenemos dinero y a ti te ha ido muy mal. Y pues la verdad, yo tengo que trabajar para mantener a mi hijo. María Fernanda, no quería decirte esto, pero... no trabajo en ningún centro nocturno. Soy cantante. Pues entonces, ¿en qué trabajas tú? En una esquina. Soy prostituta. ¿Eres qué? Lo que oíste. Soy una prostituta. ¿Por qué no me lo habías dicho, Sonia? Pues porque me daba pena y además no creí que fuera necesario. Sonia, si hay otros trabajos. Sí, tienes razón. Hay otros trabajos. Y no creas que no lo intenté. Tú lo has visto. Además,
Siempre tuve la mala suerte de encontrar a hombres que solo se quisieron aprovechar de mí. No son iguales. Una mujer humilde solo ve la oportunidad de satisfacer sus sucios deseos sexuales. ¿Y sabes una cosa? Eso me cansó. Y me dije, si lo que quieren es divertirse, pues vamos a divertirnos. Pero que les cueste. Sonia. Necesito hablar contigo. Si te quieres ir, por mí no hay ningún problema. No, no es eso. Sonia, estás muy equivocada. ¿Qué quieres? Ay, Sonia, mira, lo que pasa es que no pude dormir anoche pensando en lo que platicamos y tomé una decisión. ¿Cuál? Que quiero trabajar contigo. ¿Qué dijiste? Ay, lo que oíste, que quiero trabajar contigo, Sonia. ¿Estás loca? No, Sonia, no estoy loca. Además, tú tienes mucha razón y yo ya te dije que tengo que mantener a mi hijo. Sonia, Sonia, por favor, déjame intentarlo. Mira, aunque sea mientras consigo un mejor trabajo, Sonia. Ándale, Sonia. ¿Sí? ¿Estás segura de que lo quieres hacer? Ay, sí, Sonia. Siempre he estado segura de todo lo que hago. ¿Y el niño? Ah, pues ya hablé con Lorenita y ella me lo va a cuidar muy bien. Bueno, pues órale. Vámonos. Vámonos, pues. Bueno, tú ya está, ¿quién es? ¿Y dónde la sacaste, pues? Pues es una amiga. Me pidió chance de dejarla trabajar con nosotras. No, hombre, ¿estás loca o qué te pasa, pues? ¿Estás viendo cómo estamos de jodida todas y todavía quieres traer otra más? Ay, no bueno. Hay que ser. Es la primera vez que trabaja en esto. ¿En esto? Sí. Pues oye, cabrón, que se agarre otra esquina, ¿que no? ¿Que no, muchachas? Sí, sí, no, no se agachas. No, que se vaya otro lado. Bueno, ya, déjenla hablar, carajo. No se agachas. Además, ustedes no saben, pero pues su marido la abandonó. Y está sola. No tiene a nadie. Y también tiene un hijo que mantener. Recién nacido el chavito. ¡Órale! Hay que echarle la mano, no se agachas. Siempre nos hacen lo mismo. Está bien que se quede. Le vamos a dar chance. ¿Sabes qué? El primer güey que llegue será para que te persigan. ¿Sale? ¡No! ¡Ey! ¡Calmadas, morras! ¡Calmadas! ¡Calmadas! ¿Quién es aquí su líder? ¿Yo no? Pues entonces calmadas. Mira, ¿no? Así me gusta, así me gusta que sean colaboradoras, que viva la democracia. Si no nos apoyamos nosotras buenas, las mujeres, pues buenas, ¿qué? Buenas, 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 pero muy buenas, 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 buenas. Claro, en estos. ¿Qué pasó, mis muñecotas? ¿Cómo les pinta la noche? A toda más. Ah, qué bueno. ¿Qué pasó? Qué gusto verlo. No, pues apenas estamos empezando y pues no nos ha caído nada. ¿Y como de cuánto estamos llevamos hablando? No, pues yo creo que es para persignarnos. Pero Eso nomás es el principio, ¿eh? Al rato venimos por el resto de la mochada. Ah, hombre. Bueno, ahí nos vemos. Y recuerden, nada de fiado, porque la que fía se sala. Eso, pórtense bien. Claro. Salado tienen. Adiós. Y mochado tienen el hijo. ¿Y tú por qué sacas el dinero? ¿Por qué te la cachucha, pues, hombre? Pero pues, con tanto trabajo ganamos el dinero. ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey, llegó el bueno, mira! Primero, de a 500, chata. Órale, buena suerte, güey. ¡Jodásela! ¡Chinga! ¿Cuánto por el cuerpo, mamacita? Ay, pues,
Pues van a ser 500 pesos. Pues es lo único que traigo, mamacita. Súbete, vámonos. Pásate, mamacita. Ándale, mamacita, ¿no te vas a desvestir? Ay, señor, ¿pero podría apagar la luz? No, mamacita chula, pues yo por eso te pagué, mi reina, pues, para ver, para comerme eso. Eso que tienes, para ver qué tal buenota está, mi reina, pues cómo. ¿Cómo, no te quieres desvestir? ¡Ey, mi dinero! Oh, otra que me chingó, dale, gormo. ¿A poco te saliste y lo dejaste encuerado? Ay, sí, manita. Ay, pinche viejo, parecía marrano. Hombre, si me figuré así como si fuera un hipopótamo o algo así. No, imagínate, matar una de esas me apachurra y pues, ¿qué hago? Sí, con razón dijeron las muchachas que regresó y se llevó a la Tarzana. Y yo que pensé que unos yo le había salido bueno. O de plano que era un garañón. Oye, ¿y qué onda con los policías esos, eh? Son unos desgraciados. Todas las noches tenemos que entrarle con la cuota. ¿Cuota? Sí. ¿Pues de qué tú? Pues, supuestamente para brindarnos protección, para dejarnos trabajar en esa esquina. Nos sale más caro que si estuviéramos manteniendo un padrote. Oye, ¿pues qué es un padrote? Un desgraciado vividor y mantenido. Ay, no, pero ustedes, ¿por qué se dejan? ¿Por qué no hacen algo? Porque saldría peor. Imagínate, dejar de pagarles, pues cada rato tendríamos encima la racia ahí, cobrándonos multas y nos saldría muy caro. Oye, no, pero pues yo creo que sí se puede hacer algo, ¿eh? Oye, huerquilla, pues ¿qué no te parece que es medio arriesgado? ¿Y qué tal si algo sale mal, eh? No, ¿y por qué va a salir mal? Si todo está perfectamente planeado. Además, pues ya estamos hartas, ¿no? De seguir manteniendo a esos gorrones. Tienes razón. Son un par de cabrones que ya nos tienen hasta atrás. Nos chupan peor que una sanguijuela. Ya estuvo suave, ¿no? No, claro. Y encima que pagarles a un cuerpo mático. No, pues no. ¿No les parece que ya estuvo suave? ¡Claro! ¿Me están bañando? No, sí. Vamos a darles. ¡Vamos! ¿No? Bueno, pues vamos a darle, total. Peor lucha en la que no se hace, ¿juega? ¡Aguas, güey! Mira, aguas. Manita, ya llegó ahí tu monito cara de ventrílocuo. Bueno, muchachas, entonces ya saben, ¿eh? Yo las espero a la vueltecita. ¡Suerte! También a ti, nena. Pues mira, guarda, los dirás de chía, pero es horchata. Pero ese güey es el señor de los santos y enanitos. ¿Qué pasó? ¡Que suene! ¡Eso es, mis mariposas de la noche! ¿Qué? ¿La vamos a hacer hoy? Porque ayer nos dejaron abaricando, híjole, tanto que tuve que hacerme justicia con mi propia mano. No, pues nomás échenle. Todavía me hizo justicia a mí también. Ah, sí. No, hombre, anoche no nos alcanzó ni para el taxi. Pero si ustedes gustan, les podemos pagar con cuerpo mático. No, yo en esta cola sí me formo. Y yo detrás de usted, pareja. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, a esos güeyes les gusta que les soplen en la nuca, ¿verdad, papá? No. Bueno, todo está bien. Ustedes dos ya están arreglados. Pero yo me estoy preguntando, ¿y yo en qué voy a leer? Pues como quién, mi negro prieto peludo apestoso. ¡Ah! ¡Esa adivinanza! Ya sé lo que es, lo que estás pensando. Y si no es eso, pues vas y chiflas a tu Mauser. Oigame, no, soy yo, mera. Pues mire nomás, échale un ojo para que vea lo que se va a jugar. No. Oiga, pareja, pues voy a tener que asegundar para que no me digan que soy mal labrador. Véngase, pues, mi güero, pues acá está lo suyo. Bueno, prepárense todos, súbanse a la patrulla para que nos vayamos a un hotel. No. Yo tengo una mejor idea. A ver, ¿de qué se trata, sí, eh? Sí, miren, en lugar de gastar en un hotel, ¿por qué no lo hacemos en la patrulla? ¿La patrulla? Uya. Sería bueno en la patrulla, pareja. Para variar un poco, sí, y además, pues es más excitante. Así es. No, en la patrulla no. ¿Cómo? No se puede, no cabe uno para hacer el amor en la patrulla. ¿Cómo que no cabe? Eso dígalo por nosotros, pero usted tanta pequeña.
pequeñito que puede hacer el amor hasta en el cenicero, hombre. Ahí nomás se cubre para que nadie los vea. Oye, 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 oye. ¿Y nosotros dos? Pues ahí donde caiga, lo importante es calmar nuestras ansias de novillero. Véngase, mi güey. Vamos, vamos, vamos. ¡Apúrate, mandado! Pues, ¿qué te parece si nos vamos ahorita para el rinconcito allá, mero? No, no, aquí adentro, pues. ¡Ah, hombre, cómo! Ya, ¡vamos para allá! No, aquí me gusta más, mira qué bonito te ves. Es que... Más, nada más. ¿Ya ves? No, ¿cuál es? Hay mucha gente ahorita por aquí. ¿Cuál gente? ¿Estás loco? ¿Dónde? Yo no veo a nadie. Ándale, suavecito, cooperando. ¿Vamos? Es que, espérate, mi amor. ¡Ay, no me hagas así porque va a poner chinito! ¡Ay, no se han matado, me no se ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Ay, no, espérate, los pantalones! Espérate. ¿Va a llover o qué pasó? ¿Qué? ¿No viste algo? No, ay, yo no vi nada, no vi nada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Los dos se detienen! ¡Chiquito! ¡Ahí te voy, mi vida! ¡Ahí te voy, chiquita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pelado! ¡Pues qué bueno que se hay! Y no le hace que sea muy pelado. Yo aquí me voy a desquitar. Ay, ayúdame. Ay, chiquita. Ay, chiquita. No se hace para nada. ¿Cuánto por el bizcocho? Todavía no se abre la panadería, mi rey. Regresa al rato, ¿que no? Pinches viejas apretadas. ¿Apretada? Ándale, si vas. Chiquillas. Nos dijeron apretadas. Elogio. Maldita sea. Si no fuera porque no me quiero perder la cara que van a poner ese par de sátrapas, no perdería ningún cliente, me cae. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridas libérulas de la sensualité? ¿Mariposas de la note? ¿Cigarras de la cachafatúa? Pareja, hombre, hábleles a lo derecho, dígalo a la mexicana. ¿Cómo están mis queridas pirujas callejeras? ¡Óigame, No tanto. No sea usted tan descarnado. Más románticamente, dígaselos. ¿Cómo están mis queridas fanáticas de la pescue? Ándele. Bueno, ya, venimos por la lana, por la mochada. ¿Qué pasó? Porque queremos decirles que como que ya nos estamos cansando que nos anden pagando con Cuerpomatic. Y necesitamos un poco de dinero para podernos mochar allá con la jefe. Ni modo de llegar el diario. Tenga, aquí está la parte de su taco. No, pues más vale que le vayan acelerando por un buen tarro de vaselina. Porque desde esta noche no pensamos darles ni un centavo más. ¿Cómo lo ven? Y no solo eso. De hoy en adelante van a tener que cuidarnos, protegernos, para que podamos trabajar, ¿que no, huercas? ¡Claro! ¿Cómo la ves, vato? Pues eso no es tema. ¿No es tema? No estén marchando. ¿Cómo que no nos van a dar dinero? ¿De dónde sacaron esa marihuanada? Claro. Pues ¿cómo de dónde, güey? Pues enséñale. Aquí están las pruebas de los que decimos. ¿Qué es esto? A ver. Mira nada más, pareja. Pero qué patitas y parecen chorros de atole. Mira nada más. No tiene. Mira nada más. Estas pompitas parecen pasitas arrugaditas, ¡Ah, caray! ¡Ese soy yo! ¡No! ¡Esto es Top Secret! ¡Es Top Secret! ¡No, cuál Top Secret! ¡No te hagas, güey! ¡Esas son fotos 3X! ¡Y ustedes son los actores principales, cabrón! ¡Y de aquí directo a Hollywood, ¡Y nos traen el Oscar, güeyes! ¿Y esto de dónde lo sacaron, Pues se los tomaron anoche cuando estaban en plena acción. ¡Ándele! Cuando nos tenían bien acomodados, güeyes. ¿Cómo la ven? ¿Qué tal? No, pues como quien dice, ya estamos dentro del hoyo, pareja. No, pues sí, a ver qué van a decir sus jefes cuando vean cómo utilizan las patrullas. Yes. Salud, muchachas. Salud. Todo nos salió muy bien, felicidades. Salud. Quiero brindar por ti, por haber defendido con valentía la vida de tu hijo. Por no haber permitido que nada te venciera.
por el valor para ser madre. Ay, Sonia, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? Soy una idiota. Una cobarde. No, manita, tú no eres ninguna cobarde. Mira, ayudaste a las muchachas para que se deshicieran de ese par de policías. Pero no pude ayudar a mi hijo a que naciera. Ay, manita. Manita, tranquilízate, por favor, ¿sí? Yo no tuve el valor para defender a mi hijo. Me asustaron las amenazas de un desgraciado. Me hizo abortar. Pero no fue tu culpa. Mira, seguramente te obligaron. Sí lo fue, María Fernanda, sí lo fue. Y no pude ni luchar ni con mi propia vida. Pero ya no te angusties, por favor. Mira, aún eres muy joven. Y Diosito te dará la oportunidad de volver a ser madre, ya verás. Eso no podrá ser nunca. Pero ¿por qué no tú? Cuando me hicieron el egrado, me puse muy mal. Me vino una hemorragia muy fuerte. Me quitaron la matriz. ¡Ay, manita! Unas cosas. Oye, ¿y no nos puedes dar un ride? No, no puedo. Ay, oye, qué bonitos están tus lentes, ¿eh? Gracias. Mira, mira, mamá. Yo vi, eran 5 hombres con metralletas y pistolas y ellos se llevaron a la pareja que venía allí en el coche. Ay, ese. Yo los vi, ¿verdad, comadre? No, comadre, no eran 5, eran 10 o 12. Yo los conté, comadre. Ay, comadre, no me contradiga. Usted ya ve doble. No, porque está visca. No, yo los vi muy bien. ¿Cómo que no? ¿Alguien vio cómo venían vestidos? Claro que sí, ¿verdad que vino? Sí. A mí todo. Mire, venían vestidos pues como toda la gente, pero traían en la cara eso que se llaman pasamontañas, ¿sí? Así como está el Marcos, de veras, sí. Así venían. Y todos se fueron en una camionetota negra, solamente ella no pudo escapar. Ella no pudo escapar. Ay, sí, tiene la razón, mi comadre, mire, ella venía con los secuestradores, sí, la vimos bien clarito, sí. ¿Verdad, comadre? ¡Pinches viejas chismosas! Yo venía en ese micro con mi amiga María Fernanda. Ajá. No, sí, cómo no. Ajá. Seremos chismosas, pero no, no secuestradoras, pues, como ustedes. Son personas, va a tener que acompañar a la delegación. ¿Qué? ¿Y no se saben ir solitos, acaso? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ojalá les lleven 100 años! ¡Qué bueno! ¡Vieja condenada! ¡Malhechora! ¡Se dijo que sí venía con ellos! ¡Claro que sí venía con ellos! Vámonos, muñeco.
Hay que pedir el rescate. Hasta parecen novios, ¿no? Ay, 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 mi cabeza. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? No lo sé. ¿Quién eres tú? Bueno, licenciado Franco. Le hablo para decirle que tengo secuestrado a su hijo. ¿Qué está diciendo? Pero yo, es una cosa muy simple. Yo le pido 10 millones de pesos. Oiga, pero ¿cómo cree? Yo no tengo ese dinero. Yo le voy a decir dónde y cuándo me los tiene que entregar. Porque si no, simplemente su hijo se muere. Oiga, bueno, bueno. Y me bajé a ayudarte. Y pues mira lo que salió. ¿Quién sabe qué pretendan hacer con nosotros para obligar a nuestras familias a que paguen el rescate? Oye, ¿y tú crees que nos quieran mochar una mano, un dedo o hasta una oreja? Ay, Rogelio, mi vida, no me tardo. Voy a comprar el vestido para la boda. Rosalba, secuestraron a Luis Enrique. ¿Lo secuestraron? ¡Qué emoción! Eso se lo voy a decir inmediatamente a una de mis amigas. ¿Dices que lo secuestraron? Qué bueno que ya despertaron. ¿Tienen hambre? Como ya se pudieron dar cuenta, están secuestrados. Y más les vale que no intenten nada, porque pues tendríamos que matarlos antes de cobrar el secuestro. ¿Saben? Este es nuestro primer secuestro. No queremos que nada nos falle. Oigan, oigan, pero pues a mí ¿por qué me secuestraron? Miren, la verdad es que yo no tengo ni dinero y además no soy de aquí. Pues si no paga dinero por ti, lo menos me has de divertir un rato, chamaquita, ¿no? Bueno, 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 bueno. Yo no tengo dinero, pero ¿sus papás me pueden prestar rato? Ya, muñeco, déjale paz. Ya ven, les dije que era la novia de este. Bueno, pues ya saben. Pórtense bien o los mataremos. Ah, y otra cosa. Como se pueden dar cuenta aquí, por más que griten, nadie los va a oír. Solo los burros. Ya, vámonos. Vámonos. ¿Quieres una torta? No, gracias. Con todo lo que está pasando, que iba a pensar en comer. Bueno, pues yo que tú mejor comía, pues quién sabe cuántos días vamos a estar aquí. Thank you.
Ay, mira, aquí encontré una vela. Oye, ¿no traerás cerillos o algo así? Sí, toma. Gracias. ¿Qué estás asustado, Luis Enrique? ¿Cómo sabes mi nombre? Ay, no pongas esa cara, lo leí en el periódico. Es que hace unos días estaba leyendo las noticias y pues ahí vi que te vas a casar para fines de este año. Pues sí sabes mucho de mí, ¿eh? Yo a ti no te conozco. Sí me conoces, lo que pasa es que no te acuerdas. Mira, hace como 6 meses más o menos, tú me ibas a atropellar. Aunque bueno, reconozco que yo fui la de la culpa porque siempre me cruzo las calles sin fijarme. Ah, ya me acordé. Fue por el Parque México. Exactamente. ¿Ya ves cómo sí me conoces? ¿Y a qué te dedicas? Soy prostituta. ¿Prostituta? Sí, pero profesional, ¿eh? Aunque, bueno, pues, todavía no me ha caído ningún cliente. Pero ya me caerá algo, no me preocupo. Todo se va a repartir en partes iguales. Eso me parece bien. ¿Por qué? Este güey se quedó dormido. Ay, porque tú me pusiste cloroformo. ¿Y qué? 30, 30 y 40. ¡Que nos cayeron, patota! Yeta Verde, deténgase. Nada, ¿verdad? No. Pero mira lo que me encontré. Ya las probé, hombre. Mira, saben como a galletas. No, gracias. Prefiero esperarme a que nos traigan algo de comer. Ay, pues yo sí tengo hambre, ¿eh? Las deberías de probar, están bien ricas. ¿Y tu familia sabe a qué te dedicas? No. Mi familia se quedó en el pueblo. Yo estoy aquí sola con mi bebé recién nacido. ¿Y no estás preocupada por él? Pues claro que sí. Pero lo que me consuela es que tengo una amiga que es como mi hermana. Y pues yo sé que ella lo va a cuidar muy bien hasta que esto termine. Pero bueno, ¿quieres una galleta? No veo a nadie. Esto está muy raro. Hace mucho que se fueron y no han regresado. Estoy muriendo de hambre. Pues come aquí una galleta. ¿Cómo crees? Esto es alimento para perros. Ay, pues ya lo sé. Pero yo no creo que ellos se molesten porque no las acabemos. Me pones más nerviosa de lo que estoy. Mira la hora que es. Y los secuestradores de mi hijo no llaman. ¿Por qué no le dijiste a la policía cuando vinieron a avisarlo del coche que se habían raptado a Luisito? ¿Pero cómo crees, mujer? Si avisamos a la policía, la vida de nuestro hijo peligra. ¿Podrían matarlo? Si mañana no te llaman, le avisamos a la policía. ¿Qué no saben tan mal? Ay, así que tenía sed. A ver, préstame.
voy a llenar otra vez. Jamás pensé que fuera a comerme algo así. Oye, la que ha de estar bien preocupada es tu novia, ¿verdad? Tu prometida. ¿Y cómo se llama? Arely Castañeda. ¿Y te puedo hacer una pregunta? ¿Qué quieres saber? ¿La quieres mucho? ¿Por qué? No, pues no más. Es que, pues me imagino que dos personas que se van a casar es porque han de estar bien enamoradas. Se supone que así debería de ser. Híjole, ha de ser maravilloso que la persona que tú amas te ame tanto como tú a ella. Saber que existe alguien que, pues que como tú, está soñando contigo. Y también saber que, pues que hay alguien que quiere compartir su vida contigo y todo por amor. ¿Y la amas? No. Y te juro que no me quiero casar con ella. Pero ¿por qué no? Están comprometidos. Un compromiso que hizo mi padre sin consultarme. Lo hace así porque así le conviene a sus intereses. Los padres de ella son muy ricos. Ah, ya entendí. Está embarazada. ¿Cómo va a estarlo si ni siquiera le he tocado? Es más, nunca la he besado. Te voy a confesar algo que nunca le he dicho a mis padres porque nunca tienen tiempo de escucharme. Pero prométeme que no te vas a reír. Te lo juro. Cuando era niño, siempre fui muy aplicado. Me sacaba dieces, lo tenía todo. Pero mi madre me sigue tratando como si fuera un niño. Y mi padre siempre decide por mí. Según ellos, me dan todo, pero no me dan lo que yo más necesito. No les importa lo que pienso, lo que siento. No sé si me gustan los hombres o las mujeres. Jamás he estado con una mujer en la intimidad. No sé qué sensación pueda despertar en mí. Entonces, ¿eres homosexual? No lo sé. Te lo juro que no lo sé. No nos habíamos comunicado antes con ustedes, porque pensamos que la vida de nuestro hijo podría correr un riesgo mayor. ¿Cuántas veces se ha comunicado con ustedes? Una, anteayer, pero no se han vuelto a comunicar. ¿Qué cantidad le pidieron como rescate? 10 millones de pesos, comandante. ¿Usted cree? Como si fuéramos ricos. Yo les pedí tiempo para reunir esa cantidad, pero como le digo, no se han vuelto a comunicar. Dígame, la voz que escuchó por teléfono no se le hace conocida. No, comandante. Nunca antes la había escuchado. Comandante, todo está listo. Ok. A partir de este momento, todos sus teléfonos están intervenidos. Escuchen bien. Cuando se comuniquen con ustedes, traten de mantenerlos en la línea el mayor tiempo posible para poder rastrearlos. Y no me llame, por favor. Yo me comunico para darle instrucciones. ¿Está claro? Sí, señor. Vámonos. Ay, ¿cómo estará sufriendo nuestro hijo? Thank you.
quieres hablar. Ya les he dicho que soy inocente. ¿Qué pasa, Martín? ¿Para qué querías verme con tanta urgencia? Para darle ese papelito. ¿Y esto qué es? Ahí está mi firma. Es para reconocer la deuda que tengo contigo. Pero si tú y yo hicimos un trato. Nada más que lo estoy deshaciendo. Porque ya me di cuenta que la honra de mi hija no tiene precio. Si lo que pretendes es que mi hijo se case con tu hija, estás perdiendo el tiempo. Ni lo permita Dios. Mi hija casada con el vago bueno para nada de tu hijo. Mira, cualquier muchacho del pueblo tiene más pantalones que tu hijo. Fíjate bien lo que estás diciendo. Te puede pesar. No me amenaces. Yo no te tengo miedo. Con este papel te puedo hundir. Vas a terminar pidiendo limosna. ¿Y qué? Pobre siempre he sido. Y esa deuda que tengo contigo, como quiera, te la pago, hombre. Pero la deuda que tengo con mi hija va a estar difícil. Porque no le di mi apoyo cuando ella lo necesitaba. Ya casi son las 6 de la tarde y no ha venido nadie. Sin comida nos vamos a morir como ratas. Pues precisamente es a la que estoy esperando. ¿Qué estás esperando? ¿A que salgan ratas? Exactamente. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Pues para comérnosla. ¿Para comernos una rata? De veras que te está afectando estar tanto tiempo encerrada. ¡Mira esta! ¡Atrápala, atrápala! ¡Oh, Vincent! ¡Ayúdame! ¡Ándale! ¡Ay! Pues no habrá sido un gran banquete, pero no me digas que te supo tan mal. ¿Qué haces? Estoy destapando el hoyo. Mira, con suerte sale otra para el desayuno de mañana. Es hermosa, ¿verdad? Es increíble que solo en estas circunstancias no aprecie lo que es realmente la libertad. Sí, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Tú no deberías estar aquí. ¿Por qué te metiste a defenderme? Pues por idiota. Es que... pues, cuando me ibas a atropellar... pues la verdad me gustaste un resto. Y... después vi tu foto en el periódico y tu sonrisa me hizo soñar contigo. Me imaginé así como el hombre que me gustaría que se enamorara de mí. Como un hombre tierno y amoroso que en las noches te abraza y te besa mucho, mucho, mucho. Y fue entonces cuando vi que te estaban golpeando y por eso me bajé a ayudarte, fíjate. Te lo agradezco, pero creo que no sirvió de mucho. Buenos días. ¡Salte de aquí, que no ves que me estoy bañando! Anoche casi no pude dormir pensando en la cosa. ¡Ay, qué cosa! Que lo más probable es que vamos a morir de hambre olvidados aquí. Y antes de que eso suceda, me gustaría que hiciéramos el amor. ¿Qué? Lo más seguro es que vamos a morir. Y antes de eso,
Me gustaría hacerlo. Por favor. Ya pasaron 5 días y los secuestradores no se han vuelto a comunicar. Ay, pero ¿no hay algo más que se pueda hacer, comandante? Tenemos detenido a una sospechosa, pero no ha querido declarar nada. Además, ya lo busca un grupo especializado en secuestros. Y su fotografía ya la mandamos a todas las corporaciones. Lo que no me explico es por qué esos hombres no se han vuelto a comunicar. No quisiera decirlo. Pero existe la posibilidad de que su hijo esté muerto. No. No. ¿Sabes? Te juro que si salimos vivos de esto, me voy a casar contigo. Voy a ser el hombre de tus sueños. ¿Hasta crees que tu papá te va a dejar? Acuérdate que yo tengo un hijo. Y además soy de otra clase social. Seguramente no. Pero yo no estoy dispuesto a permitir que decida por mí. De hoy en adelante voy a hacer las cosas por mí mismo. Vas a estar orgulloso de mí. ¿Oíste? Sí, soy yo como si algo cayera. ¡Ay, espérame, hombre! ¡Niños! ¡Niños! ¡Acá arriba! ¡Auxilio! ¡Acá ¡Auxilio! Arriba! ¡Ayúdenos, por favor! No, 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 no se asusten, por favor. No, no sean secuestrados. Espérense, espérenme ahí, por favor. ¡Púrale, manito! ¡Agarren la tarjeta! Yo soy Luis Enrique Franco. Por favor, llamen a ese teléfono el que está en la tarjeta y digan dónde nos tienen secuestrados. Se los vamos a agradecer, les vamos a recompensar. No te preocupes. Van a venir por nosotros. Van a venir por nosotros. Aquí se encuentra detenida la mujer que confesó ser la cómplice de los secuestradores de su hijo. Mire, es ella. Aquí está la mujer, comandante. Ya confesó todo. Sí, yo maté al cardenal Posadas, a Paco Stanley, a todos los que ustedes quieran. Bueno. Mi amor, me acaba de hablar un niño que sabe dónde está nuestro hijo, que está en una bodega. Encontraron a Luis Enrique. Sí, sí. Dame la dirección, por favor. Sí, sí, la que te dieron. A ver, repítemela. Sí. Rosalba, mira, pídele al chofer que te lleve a esta dirección. Allá te veo al rato. Sí, mi vida. Adiós. Vamos por mi hijo. Vamos. Ya verás. Nos casaremos y seremos muy felices. Y yo creo que voy a ser un buen padre para tu hijo. Ojalá y puedas cumplir tu promesa. Enrique, hijo. ¿Estás bien? Sí, sí. No sabes por la que hemos pasado. Por un momento pensamos que tendríamos que entregar los 10 millones de pesos que pedían los secuestradores. Papá,
Tengo algo que decirte. ¿De qué se trata? No me voy a casar con Areli. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. Con la que me voy a casar es con ella. Pero estás loco. Mira, ven, vamos a la casa. Quiero que te examine un médico para cerciorarnos de que estás bien. Vienes. Lo que te estoy diciendo es en serio, papá. Estoy enamorado de ella. ¿Estás bien, mamita? Estás trastornado por esta situación. Mira, he pensado que lo mejor es adelantar la fecha de tu boda con Areli Castañeda y que se vayan a Europa de viaje de boda. ¿Me puede decir quién es usted? ¿Y qué tiene que ver en todo esto? Ya todo quedó atrás, ya verás. My little boy, what happened to you, my dear? Oh, my dear. ¿Qué te pasa, mamá? Ay, mijito, ¿qué te hicieron esos infames? Hay que llevarte con el pediatra que te haga una auscultación maravillosa porque te lastimaron. Yo estoy bien, mamá. Ay, no, no, no. Ay, no sabes cómo he sufrido, mi querido hijito. ¿Qué te lastimaron? ¿Qué fue lo que te hicieron? Es mi amiga María Fernanda. Mi niñito. Ay. Vamos, hijo. Que ya, la casa nuestra. La que secuestraron junto con el joven que se acaba de ir. Dije una y otra vez y no me quisieron creer. Yo no tenía nada que ver en esto. Señorita. ¿Se siente usted bien? ¿O quiere que le llame una ambulancia? No, señor, me siento bien, gracias. Bueno, con su permiso. Señores, vámonos. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Vámonos, muchachos. Manita, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? No, no, Sonia. Me siento perfectamente bien. Oye, manita. ¿Cómo está mi hijo? Está muy bien, no te preocupes. El Lorenita lo está cuidando. ¿Sabes? Con esto aprendí que... uno se tiene que valer por sí mismo. Uno nunca puede depender de nadie. Además, tenía razón, Sonia. Los hombres son iguales. Ninguno vale la pena. Pero te juro, Sonia, te juro que voy a educar a mi hijo como un verdadero hombre. Para que nunca se burle de las mujeres.